Estamos en Auto Executive y se realizó en el Autódromo de Buenos Aires la tercera edición del Premio Track Day, en este caso que tuvo como sponsor del segmento de las motos a MB Agusta. Estuvimos con su director general, Matías Casano, con quien aprovechamos para hablar sobre este evento y también la actualidad de la marca. Bueno, acá estamos en el evento, en el Premium Track Day, con MB Agusta como sponsors. Pusimos acá el stand con todas las motos exhibiéndolas. Tenemos el sector para los clientes, donde van a estar cada uno con su moto esperando para salir a la pista. Estamos muy contentos de toda la organización, la verdad que salió muy bien. Hace ya varios días que se viene trabajando con las invitaciones, con la gente, la convocatoria fue muy buena. Y bueno, se ven los resultados porque está todo muy organizado, se va a salir en horario y toda la gente ya llegó y están esperando para salir. Hoy vamos a estar ayudando, en un ratito ya vamos a estar ayudando a los clientes. Hay casi 20 motos que van a estar oficialmente participando del Track Day. Estas 20 personas van a estar siendo ayudadas por pilotos profesionales en la pista y afuera de la pista. Afuera de la pista las vamos a ayudar con consejos, opiniones, ayudas técnicas más que nada. Y bueno, dentro de la pista las vamos a ir guiando en el camino, en el mejor camino para hacer dentro del autódromo, para manejar seguro, para ir el que quiere ir un poco más rápido. Pero bueno, pero como les decimos a todos, es un track day y es para divertirse, para andar con seguridad. No es una carrera, así que lo que hay que hacer hoy es disfrutar. En el stand trajimos todas las motos para que la gente pueda ver. Tenemos motos de turismo, tenemos la Stradale, tenemos turismo veloce. Están las motos de carrera, las que representan y las que tienen sentido acá en el autódromo. El F4, F3. Después tenemos las brutales, las motos naked. Tenemos Dragster, la Dragster RR. Y tenemos la perlita de toda esta de la marca, que es la Dragster RR, la Hamilton. Que bueno, es única en Argentina. Es la número 86 de 244 en el mundo. Y la tenemos acá. Para que todos la vean y la disfruten.